Buenas noches. Buenas noches. Bien, mucho gusto nuevamente. Bienvenidos, ¿verdad? Van a disculpar que en el grupo anterior pues me entretuve un poco, ¿verdad? Por algunas consultas que tenían ellos, pero ya estamos listos para desarrollar y continuar con la sesión de hoy. Estábamos viendo la parte de las tablas dinámicas y vamos a continuar un poquito viendo algunas otras cosas de las tablas dinámicas, ¿verdad? Mencionábamos que las tablas dinámicas lo que van a hacer es servirnos para que nosotros analicemos datos de una hoja de cálculo. Que utilicemos. Sí, buenas noches a los que están saludando en mensajes. Bienvenidos. Que utilicemos los campos, ¿verdad? Ayer decíamos que cuando ya se habla particularmente del tema de bases de datos, ya no se suele utilizar encabezado de columnas o nombre de columnas, sino que se pasa a adoptar un vocabulario y una palabra que describe las columnas que se llama campos. Entonces, esos campos nosotros podemos organizarlos de una manera que nos muestren lo que se requiera en un determinado momento. Vimos un poco sobre agrupar algún tipo de información o desagruparlo en las tablas dinámicas. Y ya nos dimos cuenta que automáticamente las tablas dinámicas poseen filtros. Ya no es necesario que nosotros apliquemos un filtro extra porque de manera predeterminada o automática la tabla dinámica posee un filtro. Continuamos entonces los ejemplos de tablas dinámicas. Aparece el mismo archivo de ayer, ¿verdad? No abrí el de ayer porque ya lo teníamos con varias cosas que se hicieron en la clase, entonces partí siempre del archivo que está disponible en plataforma, que es el mismo, si ustedes lo pueden ver. Entonces aquí rápidamente lo que voy a hacer es insertar las tablas dinámicas, que son las mismas que estuvimos insertando ayer, ¿verdad? Las voy a insertar nuevamente. Seleccionar. Debemos seleccionar la tabla o el rango de datos. Y siempre las voy a poner en una nueva hoja. La primera nos decía que era personas por departamento. Personas por departamento, aquí no sería la suma, sino que digamos que de aquí también podemos elegir, ¿verdad? Lo podemos hacer de acá como lo hicimos anoche. Me puedo ubicar en la tabla haciendo clic derecho. Resumir valores por y elijo recuento. A lo mejor este y esta nos va a salir un poco más corta. Y ahí tenemos la primera. La segunda decía cantidad de personas por departamento y sucursal. Lo voy a hacer en una hoja de cálculo existente, no lo voy a hacer en una nueva esta vez. En la ubicación voy a ir a elegir aquí. Aquí voy a elegir que se inserte la otra. Ya. De persona por departamento y sucursal.
puede quedar así, ¿verdad? Y recuerde, ¿verdad? Aquí puedo hacer un clic derecho, resumir valores por recuento, porque nos piden la cuenta. Hacer lo mismo, suma y promedio de sueldo por departamento. La ubicación la voy a dejar en la hoja que ya tenemos, aquí en la hoja 1. Voy a decirle que aquí ubique la tabla, por ejemplo. Y esa va a ser suma y promedio de sueldo por departamento. Dos veces el sueldo, porque se quiere la suma y se quiere el promedio por departamento. Aquí vamos a elegir promedio. Y aquí podemos seleccionar y colocar que eso es dinero. Bueno, incluso esto también. Este en blanco, ayer vimos por qué es que no salía el en blanco, ¿verdad? Porque tenemos el mismo caso de la tabla que está en doble fila, el encabezado. Y la siguiente sería sueldo más alto por departamento. Para no tener que estar seleccionando yo el rango, como lo he hecho anteriormente, dijimos anoche también que es mejor quedarse ubicado dentro de una celda del rango. Insertar la tabla. Y ahí pues automáticamente me detecta el rango. Solo que igual no me voy a llevar la tabla a una nueva hoja, sino que la voy a colocar también en la hoja de cálculo existente, que sería, digamos, aquí. Sueldo más alto por departamento y cargo. Sueldo más alto, departamento y cargo. Aquí lo pueden hacer aquí, ¿verdad? Los valores, los cálculos como se requiera o haciendo clic derecho, resumir valores por max. Aquí solo seleccionamos esto. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer aquí en inicio. También se le puede aplicar el formato de moneda o lo podemos hacer, a ver, esto hay que hacerlo más ancho para que quepa. O lo podemos hacer desde el formato de número que aparece en la misma configuración de campo. Esas son las cuatro tablas que se nos decía o que se nos pedía. Y estuvimos viendo algunas, dijimos que cómo nos damos cuenta que es una tabla dinámica, pues son bien particulares, ¿verdad? Tal vez así, al nomás verla, nosotros podemos decir, ah, esto, incluso así, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ah, son tablas dinámicas porque son bien, bien particulares y uno las identifica algunas veces muy fácilmente, identifica las tablas dinámicas. Nomás verlas, uno dice, ah, ok, tienen un filtro. Nomás sin, digamos, hacer clic en una de ellas. Tienen estas, por ejemplo, sus controles de expandir o contraer en este caso. Pero cuando ya hacemos clic sobre ella, ¿verdad? Entonces ahí sí nos terminamos de dar cuenta que es una tabla dinámica porque se activa la pestaña Analizar tabla dinámica y diseño y se activa el panel de campos de tabla dinámica. Entonces, digamos, a las tablas dinámicas también se les puede aplicar formato condicional. Algunas veces es necesario hacerlo, ¿verdad? Sobre todo, recuerde que las tablas dinámicas, lo primero que ya hemos leído en la teoría, tanto de ayer como de hoy, es que nos resumen los datos. Y nos sirven cuando nos están pidiendo informes, ¿verdad?
que de alguna manera alguien necesita ver resultado. Entonces ya ahí nosotros comenzamos a ver de qué tipo de forma o cómo están pidiendo los resultados, ¿verdad? Para ser analizado, ya que ese es el objetivo de la tabla dinámica. Entonces, de alguna manera, se quiere aplicar algún tipo de formato. Y recuerde, ¿verdad?, que los formatos son los que muchas veces nos ayudan como para distinguir ciertos tipos de información. A las tablas dinámicas también se les puede aplicar un formato condicional, por ejemplo. Aquí está habilitado el formato condicional, que eso ustedes lo vieron en el básico, ¿verdad? Como estamos hablando de que el formato condicional solo es apariencia, entonces podemos decir, ¿verdad? Podemos utilizar iconos, escalas de color, barras de datos, porque simplemente son apariencia. Digamos que voy a seleccionar, pueden ser los dos rangos. Voy a seleccionar y elijo barras de datos, ¿verdad? Y usted ya sabe cuál es el comportamiento de esto. A ver, aquí me la aplico solo acá, pero ya, digamos, ese es como un tipo de información que se puede presentar. Y como aquí ya he aplicado un formato condicional, el formato condicional nos dice esto, ya es una regla de formato. Cuando se ingresa aquí a administrar reglas, ya nos damos cuenta que hay una regla aplicada y si se quiere cambiar, ustedes saben que acá en editar regla, ¿verdad? Ahí nosotros podemos cambiar y configurar, personalizar a nuestra manera. Aquí dice a dónde quiere aplicar la regla, en las celdas seleccionadas, ¿verdad? En todas las celdas que muestren valores, suma de sueldo, ustedes eligen aquí, ¿verdad? Todas las celdas que muestren valores, suma de sueldo para departamento, digamos que vamos a seleccionar la segunda. Podrían solamente mostrar las barras, ¿verdad? Si es que así se desea. Recuerde que aquí a las tablas dinámicas ya estamos pensando en presentación de datos a alguien, ¿verdad? Sobre todo aquellos que se reúnen semanalmente para ver resultados, para ver metas, para ver. Y este simplemente es un formato, usted lo sabe. Puede decir, solo vamos a mostrar la barra, ¿verdad? Y ahí pues ya solo le queda la barra. Toma el total general a menos que como lo vimos ayer, queramos, por ejemplo, en algún determinado momento que se vean los totales, ¿verdad? Entonces, aquí aparecen en el diseño, en la pestaña diseño, que ustedes pueden decir, vamos a desactivar tal vez un momento los totales, ¿verdad? Para que solamente se vean como las barras que nos interesan. Y queremos igual las barras con los números, hacemos lo mismo. Entonces se va a modificar la regla y pues simplemente lo desactiva, ¿verdad? Y usted sabe que aquí personaliza. Aquí solo me quedó aplicado a una sola celda, pero yo puedo perfectamente seleccionar el rango, ¿verdad? Al que le quiero aplicar. Aquí me hizo una. Sumó lo que ya estaba. Y esa es como una manera de presentar información, ¿verdad? Que usted puede aplicarlo. Podemos también, por ejemplo, en esta, donde tenemos como dos criterios en que se está detallando la información por departamento y sucursal. Podemos decidir que uno de estos, por ejemplo, se vaya a filtro si queremos.
qué departamento, por ejemplo, se vaya a los filtros y ya nos aparece. Voy a insertar aquí unas filas para que no se nos confunda tanto que esta es una tabla, ¿verdad? Que son por el momento cuatro tablas distintas. Perdón. Hemos pasado el departamento a filtros y aquí, vea, podemos decir, solo administración y ya sabe cómo funciona, ¿verdad? Solo nos va a mostrar eso, solo nos va a mostrar comercial. Y, por ejemplo, cuando aplicamos filtros, aparece esta opción activa porque antes no la teníamos. Si no tenemos una tabla dinámica con filtros, digamos esta que no tiene filtro, y nos vamos aquí a tabla dinámica opciones, nos aparece inactiva la opción de mostrar páginas de filtros de informes. Está como bastante comprensible el nombre. En esta tabla hemos aplicado filtros y se nos activa mostrar páginas de filtro de informe. ¿Y qué pasaría? Y hago eso. Me dice que solo tenemos aplicado un filtro. Si tuviéramos más, nos apareciera aquí. Nos apareciera aquí los filtros, mostrar todas las páginas de filtro de informe. Está seleccionado departamento que es el filtro, presiono aceptar. Entonces, lo que pasa es que se nos crean los filtros. Aquí solo me puso administración y marketing porque yo tenía el filtro aquí originalmente de comercial. Por eso me creó solo estas dos. Si yo no hubiese tenido el filtro, si lo hubiese tenido en todas, por ejemplo, me hubiera creado, incluso aquí se vino este en blanco y ya sabemos por qué. Es decir, que desde la estructura principal o desde el diseño inicial tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? De que la base de datos esté como bien hecha para no tener este tipo de errores, si lo queremos llamar así, pero que ya sabe que por lo menos anoche lo que hicimos fue eliminar una de las filas que estaban combinadas aquí. Eso es lo que hace entonces. Voy a presionar control Z. Vamos a ver si me los. Me deshizo otra cosa, pero el punto es este, ¿verdad? Cuando tenemos filtros, podemos hacer que nos haga una hoja para ese filtro. Administración. Especial que no lo muestra por lo antes mencionado. Digamos que si, por ejemplo, digamos que igual, si hago doble clic aquí, yo hice doble clic acá, por ejemplo, me muestra un detalle. Elige el campo que contenga la información que desea mostrar, me dice. Voy a seleccionar, por ejemplo, sucursal, voy a presionar aceptar. Y hace eso, ¿verdad? O sea, eso hizo agregar. Vea que yo hice doble clic y es como que yo quiero ahora un detalle, dice, que quiero elegir el campo que es lo que contiene esa información. Entonces, este es el efecto. Ya lo detalla mucho más todavía. Por ejemplo, decíamos también que en clic derecho podemos tener como opciones más rápidas, ¿verdad? Por ejemplo,
Acá en configuración de campo, configuración de campo ya lo vimos, que es como las mismas opciones que aparecen acá. Opciones de tabla dinámica. Puede tal vez existir un caso de que se aparezcan celdas en blanco o datos que no estén, y no porque los datos estén malos, sino que algunas veces suele pasar eso, de que nos quedan celdas en blanco precisamente porque quizás no es que hayan datos faltantes, pero en algunas ocasiones sí, pero no en todas. En algunas ocasiones es normal que puedan tener celdas vacías o celdas en blanco. Pero dice que podemos, que en lugar de que aparezcan en blanco, nosotros podemos rellenarlo con algo, sea números, sea texto, lo que sea, un número cero o texto de DNA, por ejemplo, ¿verdad? Para que no aparezcan en blanco. Entonces aquí, por ejemplo, usted puede ver el que las que estaban en blanco, pues ya no están en blanco, sino que están con el texto que se le indicó. Aquí, por ejemplo, le voy a aplicar filtros a esta también. Aquí dice que tenemos las tres cosas: departamento, cargo y sucursal. Digamos que voy a subir siempre departamento y voy a subir sucursal. Ahora podemos tener filtros también. O este, por ejemplo. Podemos tener dos tipos de filtros. Y, por ejemplo, voy a borrar los filtros, los voy a mostrar todos. Bien, en todas las tablas. Ve que se trabajan de manera independiente. Vamos a insertar, digamos, una segmentación, aprovechando que tenemos, voy a eliminar una de estas columnas. Aprovechando que tenemos las cuatro tablas acá, me quedo en esta. E insertamos una segmentación, pero quizás esta segmentación la vamos a dejar aquí arriba. Insertar algunas filas arriba. Me ubico dentro de la tabla para que se active la pestaña y vamos a iniciar una segmentación. Por ejemplo, aquí en este ejemplo puede ser que haya limitantes, ¿verdad? Que solo sean estos tres segmentos los que podamos segmentar. Departamento, cargo y sucursal. Y pues, digamos, y voy a hacerlo por filas. Aquí hay tres. En la segmentación le voy a decir que me dé tres columnas. Columnas vamos a ajustar y vamos a adecuar el diseño. Aquí lo mismo voy a hacer con sucursal, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le voy a decir que me deje 6 columnas. Vamos a ajustarlo. Tres, cuatro, cinco. Y aquí le voy a decir que me muestre cinco columnas. Esto nomás es cosa de diseño, ¿verdad? No es más otra cosa.
Voy a insertar algunas filas más para que tenga más espacio. Esos son como mis tres segmentos. Por departamento, por cargo y por sucursal. A esto, para que tal vez distinguirlo, ¿verdad? Recuerde que la segmentación tiene sus propios estilos. Entonces, digamos, vamos a elegir un estilo para ellos, ¿no? Para que visualmente también, ¿no? Veamos que tiene como. Recuerden que los segmentos son otros tipos de filtros. Entonces, de tal manera que si nosotros decimos administración, tal, solo me voy a asegurar, voy a borrar los filtros, voy a borrar los filtros, me voy a asegurar que ahorita nadie tenga filtros. Se me está moviendo esa columna porque se está autoajustando. Una tabla tiene filtros por el momento, están como con sus datos originales. Selecciono el departamento de administración y lo filtra aquí porque yo a él le hice el segmento. Aquí se filtró. Al Arauco se filtra aquí. Que yo en esa tabla estaba, ¿verdad? Cuando inserté el segmento. Y digamos que ya no tengo como en el cargo nada más filtros que hacer, aunque sí puedo, pero solo me está mostrando como los dos que quedaron activos, ¿verdad? Si yo le digo solamente director, me muestra solo el director. Entonces me está filtrando esta tabla, porque ahí está ubicado yo cuando hice los segmentos. Entonces voy a volver a borrar los filtros. Y por ejemplo, vamos a seleccionar el segmento y aquí había una opción. Si hacemos clic derecho, hay una opción que dice conexiones de informes. En esta tabla nos muestra, o en ese cuadro de diálogo, o en este formulario, nos muestra las tablas que están hechas en el libro, ¿verdad? Si queremos como conectar los informes, dice selecciona informes de tabla y gráfico dinámico para conectar este filtro. Entonces, ¿cómo les ha ido asignando un nombre correlativo, ¿verdad? Tabla dinámica 1, 2, 3, 4, que de pronto algunas veces no sabemos quién es la 1, quién es la 2. Aquí me deja activa la 4 porque seguramente esta tabla es la tabla dinámica 4. Porque yo seleccioné este segmento que lo saqué de acá. Vamos a ir a ver. Voy a quedarme en esta tabla y voy a revisar cómo se llama la tabla. Se llama tabla dinámica 1, pero digamos que le podemos poner, le vamos a cambiar el nombre para saber cuál es la tabla, ¿verdad? Vamos a poner departamentos. Esta otra tabla dice que se llama, a poner, vamos a poner suma promedio, le podemos poner suma promedio. A esta tabla que se llama, esta es la 2, la vamos a poner que se llame sales.
Y a esta tabla, que en lugar de que se llame, es de la 4, la que nos estaba marcando, que se llame cargos. Hemos nombrado las tablas, ¿verdad? Para identificar quién es quién. Yo estaba seleccionando este segmento y había hecho clic derecho, conexiones de informes. Aparecen aquí ya los nombres que hemos asignado a las tablas dinámicas. Entonces dice que ese segmento ha sido seleccionado o se sacó de la tabla cargos, que es esta. Si yo quisiera enlazar estas cuatro tablas dinámicas, conectar sería la palabra que utiliza Excel, ¿verdad? Mismo, pero conexión de informe dice aquí. Departamento, voy a seleccionar la tabla, las tablas que acabamos de nombrar. Sales y suma promedio. Están en la hoja 1, las otras tablas están en las otras hojas nombradas. Presionamos aceptar. Si seleccionamos aquí, por ejemplo, comercial, se puede notar que se afectaron todas las tablas porque ya están conectadas con este segmento. Selecciono marketing. Ya no solo se filtra esta tabla, sino que se filtran todas porque ya están conectadas. Entonces, digamos, queremos seleccionar más de uno, ¿verdad? Digo, marketing y administración. No, dos. En todas las tablas, que en este caso son cuatro. En las cuatro tablas afecta el filtro de departamento. Y, por ejemplo, si selecciono aquí Arauco, debería haberme igual hecho el segmento, pero vamos a hacer la conexión. En este momento solo hemos conectado el segmento departamento. Voy a conectar el segmento sucursal. Voy a borrar filtros. Clic derecho, conexiones de informes y procedo a seleccionar cuáles son las tablas que quiero conectar. Cargos, departamentos, sucursales, suma promedio, que son las cuatro tablas que quiero conectar. Veamos las de sucursal norte. Debería de... Aquí deberían de cambiar estos números en las cuatro, ¿verdad? Y como repito, casi siempre las tablas dinámicas son para mostrarle a alguien resultado, ¿verdad? Y que alguien nos diga, veamos en estas cuatro tablas que estamos viendo, veámoslo por departamento, veámoslo por suma promedio, por cargo, por sucursal, y alguien nos dice, con todos esos cuatro criterios, solo veamos lo de la sucursal norte. Entonces aquí cambio todo, ¿verdad? Administración, departamento de administración de la sucursal norte nada más, ¿verdad? Aquí no hemos filtrado departamentos, se están mostrando todos, pero solamente se está mostrando la sucursal norte en todos. Aquí se filtró automáticamente con el segmento. Lo mismo tendríamos que hacer con el segmento de cargo, clic derecho, conexiones de informe, seleccionamos las tablas que queremos conectar, que son las cargos, departamentos sucursales, suma promedio, aceptar. Y ahora sí, ¿verdad? Podemos decir, ok, los tres departamentos, la sucursal norte, los vendedores. Y se filtran los cuatro. Entonces hay una visión más amplia al decir, ok, estos son los vendedores solamente de la sucursal norte en los departamentos, la suma y el promedio de sus sueldos, el máximo de sueldo de los vendedores,
Y aquí solamente los de la sucursal. Y así hemos enlazado las cuatro, ¿verdad? Ya no solo vemos resultados de una sola tabla, sino que de varias tablas. Entonces alguien puede decir, bueno, veamos entonces al comercial de Oeste al director, ¿verdad? Y ahí va cambiando. Los de comercial, de la zona oeste, del director. Y ahí vamos teniendo como diferentes resultados. Que es como la manera de conectar los segmentos con las tablas. Esto es bastante útil, como les digo, al presentar resultados, porque ya hay una visión más general, una visión más clara, que precisamente ese es el objetivo. La finalidad es analizar datos. También teníamos esto de conexiones de filtro, es lo mismo que acabamos de hacer, ¿verdad? Es lo mismo que acabamos de hacer. Les mencionaba también sobre las relaciones. Dice, crea o edita las relaciones entre tablas para mostrar los datos relacionados de distintas tablas del mismo informe. Voy a venirme a la tabla original, quizás por seguridad le voy a eliminar esa fila, no vaya a ser que nos dé algún problema. Voy a respaldar esto, lo voy a copiar por aquí, a ver si nos pega. Entonces aquí voy a eliminar. Si yo quisiera eliminar esta de aquí, creo que sí, no, esa tendría que eliminar. Ajá, okay. Ahí está. Voy a eliminar esto de arriba. Y voy a partir como de mi base de datos original, ¿verdad? Les mencionaba que pasa muchas veces que las tablas tienen como subtablas y están como, digamos, aquí están los departamentos porque solo son tres, ¿verdad? Aquí están los cargos y están las sucursales. Pero muchas veces hay que sacar como datos de otro lado, que hay una base de datos que depende de datos de otra tabla. Entonces habría que hacer una relación, ¿verdad? Para esto voy a hacer. Voy a sacar, por ejemplo, ayer había comenzado a hacer esto y digamos que vamos a sacar a los cargos con la función únicos. Me pide la matriz, sería esta matriz de los cargos. Y ahí me ha dado los cargos que existen, ¿verdad? Que son cinco. Entonces, digamos, voy a seleccionarlos y lo que voy a hacer es que me lo voy a llevar para otra hoja. Solo que un pegado especial, un pegado de valores. Y aquí pues. Entonces, muchas veces aquí le vamos a dar un insertar porque debería de tener un encabezado. Entonces pasa, a veces es bien frecuente que pase esto, ¿verdad? Que tenemos, voy a borrar esto de acá, que tenemos datos que dependen de otra tabla. Entonces aquí, por ejemplo, está cargo. Yo lo que voy a hacer es nomás para asegurarme que se llame igual, lo voy a copiar y pegar. Lo puedo escribir, pero lo voy a copiar y pegar. El cargo, ¿verdad? Aunque aquí le vamos a cambiar un poquito la descripción. La idea que quiero es que tengamos ahí código, por ejemplo. Entonces le voy a poner código cargo. Cuando ya se habla de relaciones,
Es cuando ya si ustedes trabajan con bases de datos, son como vocabulario bien comunes, ¿verdad? Cuando ustedes trabajan con bases de datos, hablar de campos, hablar de registros, hablar de códigos, hablar de nombres abreviados. Sobre todo que usted va a pasar al siguiente nivel del avanzado en que ya va a programar y usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, de que se utilizan como nombres cortos, nombres abreviados que identifiquen lo que se quiere mostrar o lo que se quiere hacer. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a seleccionar este mismo, me lo voy a llevar para acá. Y aquí pues hay código ya definido, ¿verdad? Que cuál es el código del asistente. Yo, por ejemplo, decía, aquí puede ser C01. Digamos que esos son los códigos, ¿verdad?, de los cargos. Y aquí, en lugar de que diga los nombres, que diga los códigos, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente hacemos un reemplazar que ustedes hicieron, ya manipularon esto, ¿verdad? Entonces decimos, vamos a reemplazar que nos busque donde diga asistente, que nos lo reemplace con CC1, que nos lo reemplace todo, ¿verdad? Ha hecho 28 reemplazos. De allí que nos busque ejecutivo C02. Y que igual nos reemplace todos. Vendedor C03. Y nos dice cuántos reemplazos hace. Director C04. Y el otro, administrativo C05. Entonces ha hecho los reemplazos, ¿verdad? Y esto a veces es bien común verlo, que solo tenemos códigos, pero que en otra tabla está como el detalle, ¿verdad? Que ese 01 es el cargo de asistente. Entonces aquí nosotros ya podemos hacer una relación, ¿verdad? Que se relacionen esas tablas, como por ejemplo de sacar el detalle de aquí y que la, en dónde, bueno. Como les decía, en bases de datos, si ustedes ya las usan, recuerdo que un compañero mencionó que lo usaba, hay que hacer una relación que a dónde deberían haber campos únicos y en qué tabla deberían haber, que pueden estar los datos repetidos. Y ya nos dimos cuenta, por ejemplo, en esta tabla, estos códigos, por ejemplo, no deberían repetirse, porque se supone que esta base de datos está registrando empleados que pertenecen a un determinado departamento, a un determinado cargo y sucursal. Entonces, si esta base de datos o este rango de datos refleja empleados, estos códigos no deberían repetirse. Pero, ¿qué sí es lo que se está repitiendo? El cargo, eso se está repitiendo. En este rango de datos, aquí no deberían repetirse los códigos, porque aquí es el detalle de los cargos. Entonces, como es el cargo, así debería de haber un código único para ese registro. Entonces, acá, si yo, por ejemplo, hago la tabla dinámica que se nos pedía, cantidad de personas por departamento, la voy a volver a hacer. Insertar tabla dinámica, me la voy a llevar aparte. Una nueva hoja de cálculo. ¿Qué es el recuento? Ahí digamos que ya tenemos una tabla dinámica.
Entonces vamos a crear aquí en datos, aquí todavía no aparece activa, ¿verdad? Pero en datos sí la podemos seleccionar esta. Voy a consultar este ejemplo. Estar activando las regresiones ya. Quiero ver datos nuevamente. Lo podemos hacer de este lado. Lo hacemos o de la tabla o lo hacemos desde datos. Entonces, debería funcionar, estoy convirtiéndolo en tabla, me debería funcionar así, pero lo estoy convirtiendo en tabla las dos cosas. Esto lo he convertido en tabla y esta otra la voy a convertir en tabla también. Y vamos a ver qué aparecernos, nos habilitó las relaciones. ¿Puedo hacerlo desde datos? En relaciones, aquí pues no tenemos ninguna hecha. Presionamos que queremos una nueva relación y aquí nos dice que vamos a crear la relación de las tablas y columnas que desea utilizar para esta relación. Aquí nos dice la tabla, tabla relacionada, columna externa y columna relacionada, que es la principal. La principal va a ser aquella tabla donde los datos no se vayan a repetir. Y tiene que vincularse con la otra tabla en que no importa que se repitan, pero que tiene que haber una relación entre ellos. Entonces la tabla, digamos, voy a empezar con esta. ¿Cómo se llama la tabla? Como esta hice primero, seguramente es la tabla 1. Es la tabla 1, pero podemos cambiarle y decirle de que esa tabla se va a llamar empleados. Y que esta otra tabla se va a llamar, pues porque los nombres genéricos algunas veces no permiten que se identifique mucho el dato. Entonces, digamos, para que tal vez no nos cree conflicto, aunque no creo, pero le vamos a poner cargo 2. Aunque creo que a la otra le pusimos cargos. Se va a llamar así. Entonces, en los datos, relaciones, nuevo, mi tabla relacionada o mi tabla principal es la tabla que se llama cargo 2.
la columna que se está relacionando, que tiene que ser igual a la principal, es la de cargo, que es la principal en donde no se repiten los códigos. Mi tabla con que la voy a relacionar se llama empleados. Y la columna tiene que llamarse igual, ¿verdad? Aunque igual, ya vamos a ver cómo la comparación, así se llama, por ejemplo, el mismo campo, ¿verdad? Con el que se va a relacionar el código de cargo. Pero aquí en verdad lo que queremos es que nos muestre el cargo de aquí, ¿verdad? Que saque el cargo de aquí porque allá lo único que tenemos en la otra tabla es el código. Entonces, que saque el cargo de acá y el código de cargo de la tabla más grande, digamos, o de la general. Entonces, se nos ha creado la relación de la tabla, dice que está activa, la tabla de empleados y la tabla de búsqueda, donde va a ir a buscar ese código, ¿verdad? Vamos a presionar ahí cerrar, que ya está creada la relación. Entonces voy a hacer, por ejemplo, la otra tabla que decía cantidad de personas por departamento y sucursal, ¿verdad? Entonces insertamos la tabla de mi tabla de empleados. Y para que Excel identifique que hemos hecho una relación o que ya no vamos a trabajar únicamente con una tabla, sino que vamos a trabajar con dos, usted puede trabajar con tres, cuatro, las que sean, le vamos a decir que interprete que esto es un modelo de datos. Entonces, para Excel, un modelo ya es un conjunto de tablas o dos o más tablas. Entonces, que nos lo cree en una nueva hoja, ¿verdad? La nueva tabla. Nos han aparecido dos pestañas que dice aquí activo, que es la tabla donde me quedé. Y aquí nos aparece todas las tablas, que son las que están relacionadas, en la que tenemos el cargo acá, ¿verdad? Que así lo decidimos, y la tabla de los empleados. Esta tabla entonces se puede construir mediante dos, esta tabla dinámica se construye mediante dos tablas. Entonces nos decía que era la cantidad de personas por departamento y sucursal. La cantidad de personas que la vamos a tomar de esta tabla, recuento, ¿verdad? Recuento. Solo que por departamento y sucursal, para que nos funcione esto, ¿verdad? Yo el cargo lo puedo sacar de aquí, ¿verdad? El cargo lo puedo sacar de aquí. Voy a seleccionar, por ejemplo, este otro campo que diga código de cargo. Que me dé, por ejemplo, voy a poner como gastos. Esta me debería de estar dando, a ver, voy a ir a hacer una modificación. Y por supuesto que ya nos aparece activo, ¿verdad? Ya nos aparece activo en relaciones porque ya lo hicimos. Vamos a hacer una modificación, le voy a decir aquí, aunque aquí ya le dije que me saque el cargo, voy a seleccionar con cargo por si es que me está exigiendo el nombre igual, ¿verdad? Entonces, bueno, ya se fijó y lo vio. En la relación, y es que es así, o sea, cuando ustedes van a relacionar tablas, ¿verdad? Relacionan que el campo tenga el mismo nombre. Entonces, ahora ya nos aparece que hemos seleccionado el cargo de una tabla y digamos, le voy a desactivar aquí el código de cargo. De la tabla de empleados solo hemos seleccionado código nomás para que nos haga el recuento y de la otra tabla hemos seleccionado el cargo. Y de esa manera, pues es como ustedes también podrían aplicar relaciones con dos o más tablas.
Voy a dejar acá el tema de las tablas dinámicas, ¿verdad? Y vamos a continuar mañana siempre con este mismo tema, un poco variado con uno de los gráficos. Así que muchas gracias y les veo mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.